דף יוד גימל. אמר רבינאי אמר שמואל, בחלבים ובנבלה שישם בתחילה ועשו וכי אכילה פלס. ומפרם עונה משנה, תראו טמפו, מינימו, אומר יום מצימו, כנפודו דמורה מס כסו, פרסר חייו, כאן הקום הוא ניסור, תנסיקום החלב, כתתן כרת או סינקר חטת, או כזי דנבלה, כתן מלכות, סוב עתר את הבריגציון, עתה כדמורה, pero no más de aquila pelas. ¿Cuándo es aquila pelas? Pelas es un pan de cuatro becim, según Rashi. Y eso, los poskim discuten hoy en minutos cuánto es. Tengo que decir cuatro, tengo que decir siete, tengo que decir ocho. No, entonces vamos a hablar ahora a medida más jumbra, o sea que es sur de Oraita, cuatro minutos. Entonces, si comió un kazay de gelebo de nevela en cuatro minutos o menos, desde el inicio hasta el fin, no puede tener más de cuatro minutos, ahí hayab. Ojalín temeim, umashkin temeim. Afilo con la yon culo, vigila gila peras. Si come alimentos o líquidos impuros, que tengo más que será drabán que impurifica el cuerpo, mismo que come el día entero, no tiempo de gila peras de cuatro minutos. Entonces parece contradictorio. Por eso pregunta esa cefa, ¿mai kamar? ¿Qué estás diciendo? Vamos a papá, ¿qué kamar? Afilu kolayon kulo. Behu shahal, kazait, kazait, shebo, vichi achia pelas. A medida para impurificar el cuerpo, cuando come alimentos impuros, que mira Torah, no impurifica, so, neverat of taor. Entonces, un alimento impuro, si él y toca, nunca va a ser impuro el cuerpo, porque un alimento normalmente es rishon, o maíz, o sheni. Y una persona eso se impurifica de abatuma. Para cuando come, hajamin tiknu, maseje shabbat, estudiamos, agresidor bechoma y betilet, dafiudalet, en diante, que para que no coma junto con terumá, alimentos prohibidos, y va a impurificar el terumá. Falaron que una persona que come alimentos impuros, fica impuro. ¿Cuánto es que tiene que comer? Hatzí peraz. Son peraz, falamos que cuatro betzim, hatzí peraz, dos betzim. Dos betzim, que son cuatro kazait. Entonces, esos cuatro kazait, puede demorar el día entero, más cada kazait comerlo en cuatro minutos. Come un kazait en 4 minutos, puede esperar 3 horas, después come otro kazait, así en diante. Ahí el cuerpo fica impuro. Metive. Cola ojalí, mistalí, filip, sola, que vía, bejaxi, plas. Maila de ajé. Dejalcipra, vejea, giras, peras. Todos los alimentos, mistarefim, para impurificar el cuerpo, una medida de jalciperas que cuatro kazay. Entonces, no está escrito en cuánto comió. Maila de ajre, jalciperas, vejea, peras. No es que tiene que comer a medida de cuatro minutos. Lo de ajal, kazay, kazay, vijay, graperas. Pues es que cada kazay comió de graperas. Metive. Cola ojal, mistar en sil, sobre que vijay, ve que jazay, peras. Vijay, graperas. Entonces aquí también forash, abarraita dice que todos los alimentos impuros, mistar en fin, para impurificar el cuerpo, cuando come jazay, peras, que son cuatro kazay, no tiempo de que dé a graperas, que son cuatro minutos, tono de día entero. Tengo que comer los cuatro kazait en cuatro minutos. Entonces eso ya es tibutá. Eso que continúa diciendo con abarraita hasta el fin y después va a resumir la pregunta. Ajal, behazar, behajal, sí comió y después volvió a comer. Y mi es mi tejilá, tejilá, lishoná. Behazof, ajilá, ajaroná.
que deje la pelada, me está refim. Entonces, ¿qué se está explicando? ¿Cómo deje la pelada? Desde el inicio de la primera que comió hasta el final del último kazait, debe tener 4 minutos. Ahí me está refim. Y este es mi can, él me está refim. Más de eso no me está refim. Entonces, está claro que contra que faló Rabenay. Lo itirulo la ojel. Bajó mi cachiur, lile de béisbol. No permitieron a quien come menos de la medida de alimentos impuros, que dice menos de 4 kazait, él no puede ir a mikve. Te puedo explicar por qué. Y arad betabal, si él fue a mikve cuando comió menos de shur. Veala, se ayuda a mikve y shrimó, completó ahora los 4 kazait, y digamos que fue en 4 minutos todo, mistaref. Ahora mistaref, y está impuro, precisa otra mikve. Y tiro la la ubala lejos para que me cayó en pene a sacana. Una mujer grávida que tiene deseo puede comer menos de shud, alimentos impuros, porque es peligro de vida. Con la más que mistaref, ni resulta que voy a ver ahí, veje que la peras. Ahora líquidos. También juntamos a medida de revivir en 4 minutos, como a Mishnah faló, y tengo que ver a que discute. ¿Qué tal? Shata, bejaza, bejata, y bien, shita, shita, rishona, vaso, shita, jona, que deja la pera, me sale fin, yo me cae, me sale fin. Otro din, y tiro el ale, magata, memele, anig, bená, ubnata, or. Una mujer que encostó en un tememet, y ella es rishon, puede dar a amamentar a su filio, y el filio fica puro, mismo que aparentemente alete e impura, está diciendo que filo es puro, vamos a ver por qué. Catane mi atajito, pero menos si mi es mi de gira tajira, y son abasofa, gira jona, mi de gira, pero a mi estar el tiuta, drabenay tiuta. Por eso repite la palabra tiuta, porque no tengo respuesta. Está claro que también el mashkin temeim tiene que comer en 4 minutos. Ama amor, ahora voy a explicar partes de esa barbaridad. לא יתירו לה אוכל פחום מקשיב לי לבדול. מה היא כאמר? כתה דיזנדו. כדיזר, פורקה נפו לפזר תבילה. ראשי ספליקו, נות הפלאבר, מה יכפל לן? כן אז אימפורטה סיפייס תבילה, ממה כנא פרסיסה. אמר עבודה אחי כאמר, אחר פחום מקשיב, קומיו מנו דשיעור, כדיזי מנו דקואטר כזאי, דלימנטו פרויבידו. No, alimentos impuros. Lo yitiru lo liled betbol. Sheim yara betabá yara beshirumo mistaref. Ya que si después completa medida mistaref y está impuro, veate, le memara a Anneli tibirá kamaita y él va a pensar que a primera tibirá adiantó para cerrar. A contarse, ven yo de allí en tibirá y la bajona y él no sabe que tibirá se observa en el final y está impuro y él va a pensar que no está impuro. Por eso no dejan a ir hacer tevilá cuando come menos de shiur. Katane, y tiro la uva, lejó para jomí kashur, vira sakana. Pregunta, ¿qué pena sakana? Filo toma, no, metijul. Si es sakana, ¿por qué no puede comer más de revit? Más de shiur, que sería aquí, más de 4 kazai. Amara papá, aquí katane. Estudiamos en Yoma. Toma, grávida que te deseo, puede comer a filo en kipur. Y puede comer filo en el veloto y trefoto. ¿Qué está diciendo aquí menos de shur? Aquí catane. Y tiro la lubará. Pajot, pajot, mi cachiur. A filo tuba, apenas sacana. Es verdad, a filo tuba puede comer mucho más de shur. Eso que divida en medidas menores de shur. Es verdad que ten sacana, mas no es necesario comer todo junto. Que coma con pausas. Menos de 4 kazait, espera hasta pasado 4 minutos y así en diante. Como también en Kippur, quien come por sakana, tiene la ja, que coma pajón, pajón, me kashur, come con interrupciones. Katane, itir, ula, le magat, meme, le anike, bena, una tahor. Amay tahor, ¿por qué el menino o filio fica puro? Que vayan de Yanak Halab, Itmele, Mehalab, ya que el Itmele leite ficó impuro por causa del leite. ¿Qué decir? La pregunta es:
Si Alete está impura, como Gola va a explicar por qué, entiende que Alete impura porque salió de la, de como Mayan, salió de la mujer impura, entonces Alete impura. Y Eli es un ser humano que bebió líquidos impuros. Y si bebió Shiur de Revit en 4 minutos, se impurificó el cuerpo, mi trapanar. Vejete maloit kasha, si usted va a decir que Alete está pura porque no te ve Echer. Y la Shi explica: ¿para qué precisa Echer si líquido no precisa Echer? Líquido no precisa, más aquí, cuando ven Alete que entra, no tinok, es como mashkea bala, oje el kioje también. Todo líquido que está cayendo en un alimento se llama alimento, entonces precisa de Echer. Entonces, en el caso de Abetipa, Melugle, de Piedad, Echer teve. Porque la última gota que fica suyo o peito, esa no toma. Y ya que no toma, entonces no es más que abalauje que dame. Es más que mismo. Y eso más gira al resto del leite. Entonces, ¿por qué no fica impuro? O tino, cámara, neman. Cámara, bo, llenabe, tic, pajat. Luego, ni a ti, pa, me voy a piadar. Se trata que tomó con fuerza y no dejó ni una gota. Amar Rabá, Shetete Shuboba Dabar. Duas preguntas contra esa respuesta. Jada de Cajazina, de Pumé de Noca, de Male Jalab. Vemos a boca del Tinoc, está lleno de leite, todo sobró leite. Veo, Macom Jalab, Mayanu, y más ainda. No precisa Exher, porque el leite es llamado Mayan, de Catane, Jalab, y ya me tabé, me la sube, yo razón. Leite, Damay. Impurifica mismo que no tiene intención de beber, de amamentar. Behemá, leite de animal, de vaca, en la metamel de razón. Eso sí es más que, y precisa tener intención de beber. Toque es la razón, baila es la razón, de lo nijale, y no quiere beber. Y mismo así, catán metamé, ¿por qué? Si es más que, precisa vejiután, ela, vemos que es mayán. El amarabá. Entonces, si es mayané tamé, ¿por qué no fica impuro o tinok? Hay una tamá de benatahor, de safek yanakashio, safek lo yanak. Tenemos safek sefeka. Es verdad, el leite tamé menatorá por mayán. Mas tenemos dúvidas si bebió revit o no bebió. 20 si es mayaná, así vamos a decir que bebió revit. Safek yankube ajilat peraz, safek yankube otemijera peraz. Tal vez demoró más de 4 minutos. Pregunta Rabama, ¿cojalá Mayanu? ¿Veló salir Hexer? ¿Será que Mayan mismo y no precisa Hexer? Ya que él responde de esa forma. Veate nada, vamos a probar que no es Mayan. Aisha, Shenataf Halaf Miradea, Benafal y Abir Tanur, Tanur Tamé. Una mujer que pingó leite dentro del forno, un forno fica impuro de Abir. De calle la me maíz que ya preguntamos esa leite, cuál es el amar viojano, vete pa me orejen a piedad con la gota que sobró en los dad. Que dice que no es mayan, si precisa el ser, vejite marabaloso para que el viojanán, si va a decir que la mano sostiene como el viojanán, porque también es una mora y puede discutir, veja Tania, tenemos una barra y también hicimos forash, que el leite no es mayan. Nimchet, ata omer, tish'a mashkin bazav. Existen 9 líquidos que salen del cuerpo de zav. Y cada grupo de 3. 3 grupos de 3 con diferentes dini. Azeab, alejazruja, berei, suor, pus. Y a necesidades. Tehorin, miklum. Si salen del cuerpo de zav, está puro. Dimaat eno. Lágrima, verdad, más que fató, la sangre de un machucado, de una ferida. Bejalabisha y leite de mujer, metamein, tumad, mashkim, verebeit. Se llama líquido, y sos si tengo rebeit, va a recibir tumad, mas no es mayan. Rocoso, vos, me mera glab, metamein, tumad, hamura, becoyo. Eso son mayan, a saliva, ozob, la secreción que sale del órgano masculino y orina
Metamei Tumah Hamah, quiere decir, esos líquidos, Eaba Tumah, y no precisa Shiur, Bekol Shiur. Ve y amata Makom Halab Mayan, sí, o se dice que el leite se llama Mayan, Halab Name, y también Tumah Hamurah, Bekol Shiur, que somos Beroko. ¿Por qué no es Tumah Hamurah? La llamina Makom Halab y Shalam Mayanu. Y aquí, Kasha Matnita, entonces todo bien, vos se probó ahora que no es Mayan. Entonces, Kasha, la barata que dice, la razón, ni siquiera la razón, metame, que parece que es Mayan. Ve a Marabá, metame, la razón, la razón. Mi sabata, yo la razón, de lo ni jalé, vos se pensó que yo la razón, el que no quiere tomarlo. Más yo la razón, de date de Tinoc, que iba a la voy a jalar. Mi estaba, o Tinoc, que es leite. Eso es lo de razón. Aval, lo ni jaleta, o más si él no quiere beber, imaginaba que está ahora. Ajar, ojalá, no tomeim. Paramos. Si comió alimentos impuros, o líquidos impuros, o revi'i de yain, y entró en Omigdash, beshaha que de ajirá peraz, hayab. Entonces, tengo dos asuntos. O por entrar impuro. O porque tomó vino y no puede entrar bebado no beta migdash. Pregunta, ¿por qué dice Shahak, más que precisa, esperar no migdash un tiempo de 4 minutos y so ali es hayab? Pregunta. Lama lishehia de katane veshaha. ¿Para qué precisa esperar? En Shavuot estudiamos. Solo esperar que deje ishtahabaya, que apenas algún segundo ya tatame amarabiuda y ya tahayab karel. Aquí katane. Ajaro jalin temeim, veshatamash gin temeim, veshatare veidiain. Y sobre esos tres, shahabe ajilatao shilata que de ajeraperas. Demoró 4 minutos en tomar. O comer, ahí nichnas la mitash hayab. Entonces, para entrar, la verdad, no precisa tener. No precisa tener nada de eso. Puede, cuando entra, shalogota hayab. Rabbi Elazar Omer, falamos en la Mishnah. Rabbi Elazar dice. Si pasak ba, o natan bo ma in kol shehu patur. Si interrumpió no medio lo que tomó vino, o colocó un poco de agua, está patur. Tan rabanan, ya in veshechar al test, bebo ajem el almohed. No puede tomar vino antes de entrar, no veta midash. Yajo la filo kol shehu, será que también una ínfima parte. Una ínfima medida también ya he prohibido. Afilo me quitó. Y también vino que es suco de uva cuando estás ainda 12. También no más vechejar en azul de la que de le shaker. Picama que le shaker, me ahí te hay menos baño. Entonces precisa ser vino de 40 días que fermentó. Y también shiur de rebiayit. ¿En qué matamos lo más ya? Entonces, ¿por qué dice ahí? Lo malejas, musarín malab. Koshe hu musayim alam mikito. Afilo menos rabihit. O suco de uva ten azahara. Su advertencia. Mas chiyum mita. Yo que falamos rabihit de viain. Rabihit uda omer. Ahora segunda opinión. Él y di no son viño. También otros líquidos. Otras bebidas alcohólicas. Yain, él y la hija, shear me shakiri menai, otra me shakiri como cerveza, whisky, de once, matamular, o shehar, en qué matamula más yain, por qué dice yain, a la yain, bemita, shear me shakiri, mashkin, beazara, sobre vino, ten pena de muerte, que evita vida shamay, como dice, bebajen, lo hemos bilota mutu, otras bebidas alcohólicas, eso, azara, un lota hace. Tercera opinión, revila azara me yain al test. ושחרת תשתו, כדי שחרותו
apprende eso, è proibito. Quando adesso avevo dai in Sigbo, si interrompe. O Natale tocco mai un corso, colocò un pochino d'acqua per tu. Vi mai poi discute, in che discute te una cama grbiuda? C'è una cama sabba gamma, sheha sheha mi nazir. Apprendiamo di nazir, che se la shava, takito nazir mi yain vesheher yazir. Intanto amena qui, che takito yain vesheher altest. Así como el nazir es ovinio, y no cerveza también aquí es ovinio. Ver, viuda, lo ya lif sheha sheha mi nazir, viuda no aprende que sea shabá. Ahora, viuda, azar sabar, ma shehar, mide me shaker. Tiene que ser me shaker, como falamos. ¿Qué man azar de taña? Jate, verá que le vio, ya te va a jugar mi jamita, shime shaker. ¿Cómo quién va a la siguiente barraita? Que dice, comió un figo de aquella ciudad. O mel, o leite, y entró en el Midash y trabajó, tiene un malcut. ¿Qué más? Que el viuda, esa es la viuda, porque el viuda faló todos los meshakerim. Y también ese figo 12, o mel, o leite, también meshaker. Eso que falamos a Zara, por eso tiene malcut. Amara viuda, barajotay, alajá, que el viuda azar, becare rabale, el viuda azar, tuvina hakime. רב שמע רבי אלעזר אומר ירדוס חכמים רב אחד יחוצה רב הנדרה עלה דביטו קונטר מההיסטוריה רב אחד עשידה את דהוצה על פרומטיון נוטר פרומטו דסו אספוזה גדפוס הרפיטיו כתפה זה לתנה נדרים אתה לקמד רב אש פופה זה אתה לקו פר רב אש אמר לו זילה הנה ואתה למחר רב אשי עקבו לקומר יבבל לטוף עלו או שינה פוסו אגורה ואותה מניע. די רב, לא מוקים אולי למי אותה לחבר משום שיחור, עשי כמו רב נו קולוקיו הנפסי עד אל אשר די יום טוב על האוטו פרוקוסת את תומר בביניו. אין יום טוב, אמר לב ואמר רב, אחר כך בלעזר ומור, רק הרממיה. פלמה כלכה כמו רבי אלעזר, אמור כסיבוסי רב אשי, קולוקו אגווה נוביניו. אין תופודה, אמר לה, הלא קשה ברביעית, רביעית, סיטי אגווה פודה. מאז מה זה רביעית, אפילו קון אגווה נפודה. תאו רבנן. ורבא דיזה, כקוזה כפרויבידו כנתום אביניו. ולהבדיל בין הקודש ובין החול. אלו דמים וערכים, חרמים והקדשות. כאן נגן דמים, דו הדיין לו פרבדק הבית, או ערכים, או חרמים פרקוענים, או הקדש. Y precisa rescatar para avaliar, no puede ser feito esa avaliación si tomó vino. Ven a tomar a todo, el último betajarot. A la jode tomó betajorá, no puede responder si tomó vino. Le joró zo jora a, jora a de isur beter, et cura joki, velo midrashot. También midrash prohibido. Dice, dorsim be pilka, azul listuvia in shishbayonra, porque pilka naderashot. No midrash rabá, derashot, que hacen los rabinos en las festas, que tienen alajot. Asher diber Hashem, zo alajá, alajá de Moshe Misinai. Beyad Moshe, de Talmud. Entonces dice que también Talmud es prohibido, porque tiene alajot. Yajo alaf Mishnah, tamura ulorot, Mishnah pode. Porque no se aprende alajá de Mishnah. Rebido se puede tomar, yajo alaf Talmud, tamura ulorot. Para el Biosuvia también Talmud puede, porque Talmud no es alaja. ¿Qué manazá de Tania Yatsa, Sheres Tamer, Sufadeato, Shetuya y Moriba en Ora? Está excluido falar que un Sheres es impuro y que un sapo es puro, porque no está dentro de Shmone Sheratzim, que está en Tumá. Que una persona que bebe vino puede falar eso. Ni Mario Biosuvia, Vida y Vida Banan, será que Mario Biosuvia que permite estudiar Talmud. Mas según Rabaná que prohíbe Talmud, también eso, es la misma cosa, Talmud tiene esa salajot. Responde, afilo tema Rabaná, mismo Rabaná que prohíbe Talmud, eso puede, porque Beshane Aja decir que Areve Rab, hu. Todo el mundo, cualquier crianza sabe eso, entonces eso no se llama un ahora. Ama Rab, la Jaque, el Biosepa, el Biudá, que Talmud puede. Viajará lo amo que mora mi yoma, estaba el Jabre, mi shun shikrito, ¿por qué no daba de la Shah? שנרב דיורי מורי פוקר, דלשא דרב אל ההלכות. וניקום אלו לא ראיתון כדיגה דלשא אסין הלכות. כל אחד יעתיב רב, לא סג אלה בלא הוראה. עונדתא דרב פלנדו דלשא, אימפוסיבי כנופה לאלגום ההלכה.